Hermanos y hermanas del fitness, sean bienvenidos a otro nuevo video. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas. El día de hoy les traigo un video muy interesante. Porque, ¿qué creen? Mi hermana el día de hoy ha tomado la decisión de tomar un reto de transformación. En este caso yo la voy a asesorar, yo le voy a llevar su plan de alimentación, su entrenamiento. Y vamos a hacer una serie de vlogs para que ustedes vayan viendo su avance, su progreso. En este caso va a ser pérdida de grasa, para que todas esas chicas, esos chicos se motiven a... No, pero... Para que todas esas chicas y esos chicos están en esa decisión de si quieren hacer deporte, de... No, está mal. Para que todas esas chicas y esos chicos que quieren perder peso, vean los tips que en este caso yo le voy a dar a mi hermana, para que todos nos motivemos en conjunto. Ahorita les voy a poner en pantalla una foto de su peso actual de ella y fotos de cómo está su estado físico actual, para que sí, semana a semana que vayamos haciendo los vlogs, se vaya viendo su progreso. Es que vamos con el video. Listo, ya hemos pesado a mi hermana. Su peso actual es de 65,6. Su índice de masa corporal es de 24. Su porcentaje de grasa total es de 37,7. Y su músculo esquelético es de 25,9. Estos valores nos van a ayudar a determinar cómo va haciendo su progreso. Por ejemplo, pesa 65, no está muy lejos de su peso ideal, pero en este caso su grasa corporal está muy alta, por lo que su músculo esquelético está bien, pero por el exceso de grasa se presentan síntomas como fatiga, cansancio constante, y pues eso va deteriorando la salud. En este caso pues su grasa es de 37%, casi 38, y ya es un nivel muy alto por su edad y por su estatura. En este caso la idea es hacer una recomposición corporal, eliminar toda esta grasa, bueno, no, obviamente no toda, llegar a su estado normal y el músculo tratar de aumentarlo un poquito más, ¿sale? Para que a lo mejor el peso va a ser el mismo en un futuro, pero los valores van a cambiar, va a ser más músculo y va a ser menos grasa. Es que vamos a ver qué tal el proceso en estos días. Lo estaremos poniendo al tanto semana a semana. Y vamos por ahí. Por ejemplo, en este caso ya saqué sus calorías de mantenimiento. Bueno, ya saqué sus calorías y sus valores en macronutrientes. En este caso ella quema 2030 calorías. Su consumo de proteína diaria debe de ser de 145 gramos de proteína. Su consumo de grasas totales debe de ser de 44 gramos por día. Y sus carbohidratos son de 263. Por ejemplo, estos valores van a ser para que ahorita de momento va a estar consumiendo sus calorías de mantenimiento, porque ya viene comiendo un exceso calórico. Eso vamos a hacer en la primera semana. En la segunda semana vamos a ir disminuyendo las calorías para generar el déficit calórico que necesitamos para que su cuerpo elimine grasa. O sea, espero nos acompañen en este proceso y mañana vamos a empezar con la rutina desde temprano. De hecho, aquí está. Desde temprano vamos a empezar el día de mañana y ya les estaré compartiendo en este caso los tipos de alimentos que ella va a hacer, rutina de ejercicios y nada más, que es lo que se requiere nada más para este proceso de pérdida de grasa. Así es que nos estamos viendo el día de mañana. Muy bien, ya es domingo, ahorita les vamos a mostrar la primera ingesta de mi hermana para que vean cómo va a ser su alimentación en estos días. Aquí tenemos una malteada de proteína y 80 gramos de avena con un poco de gelatina. Aquí se puede mostrar la gelatina, la avena y arándanos, ¿sale? Aquí estamos consumiendo proteína y carbohidratos para empezar el día. La malteada también contiene vitaminas y minerales. ¿Cuánta proteína nos da en total? En total nos da... Ay, gente. Nutrición.
25 gramos de proteína. 25 gramos. ¿Cuántas de carbohidratos? Carbohidratos nos da 60 gramos. ¿Y grasas? 8 gramos. Excelente, muy bien. Listo, hermanos, ya tenemos la siguiente comida. En este caso, como es domingo, nos hicimos unas hamburguesas. Aquí están, se las muestran. Esta receta es medio fit, porque las carnes, cada una te aporta 10 gramos de proteína. Y los panes son bajos en calorías. Por ejemplo, todo un pan completo, el par, te aporta solo 98 calorías. También tiene avenita, por lo que también te aporta proteína. Cuéntanos, ¿cuántas gramos de proteína son en total en este platillo? En este platillo más o menos son como 50 gramos, más o menos. Bueno, no, de tan solo las carnes son 50 gramos, más el pan son como 70 gramos. 70 gramos en este platillo. ¿Cuántas calorías son aquí? 1361 en total. Bueno, esta ya más o menos ya me la voy a acabar. Excelente. Sale aquí una receta fit. El pan que utilizamos es a ver, ahorita se los muestro. Es multigrano. Y como les comentaba, 98 calorías por porción. La verdad es que está muy bien. Y como les comento, es multigrano. Y todo bien. Les quedamos con lo siguiente. Muy bien, ya ha transcurrido una semana del reto de mi hermana. Ya se pesó, ya se hizo su escaneo. Y en este caso les voy a enseñar el progreso que ha tenido esta semana. Recuerden, cuando uno va empezando, no pierdes grasa o quemas grasa luego. Sino que en este caso mi hermana ya se pesó y hicimos la comparativa. Y perdió aproximadamente 1 kilo. Perdió 1 kilo, pero ese kilo es de agua retenida y de otros factores como puede ser inflamación en el estómago, etcétera. Ese peso se ve reflejado en eso, lo que ha perdido. Ahorita todavía no ha quemado grasa. La quema de grasa ya viene después de un mes, 2 meses, 3 meses, si acaso. Ya viene la pérdida de grasa, pero en este caso ya perdió 1 kilo. Y muchas veces en los primeros días, en el caso de las mujeres, se nota mucho en las tallas, también en los hombres obviamente. Se nota mucho en la talla porque se está eliminando el líquido retenido. Y en este caso hay gente que por no hacer actividad física, mucho ruido. En este caso, por no hacer actividad física, hay gente que vive estreñida por no tomar suficiente agua. Y obviamente ahí acumulas más peso porque no estás desechando toda esa materia fecal, por así decirlo. Así es que les enseño su escaneo y vamos con lo que sigue. Como les comentaba, su primer escaneo, su peso fue de 65.600 y ahorita pesa 64.300, ¿sale? Sí, fue la pérdida de 1 kilo. Y por ejemplo, este escáner nos da un aproximado. Por ejemplo, su grasa corporal fue de 38.3 el del día de hoy. De la vez pasada fueron 37.7. Su músculo esquelético fue de 24.9 el día de hoy. En el pasado fue de 25.9. Estos datos van a ir variando. Varían mucho porque no es un estudio exacto, ¿sí? Es un aproximado. Pero lo que más importa aquí es cómo se ve físicamente. Tengo un video especial dedicado explicando más a detalle eso. Se los dejo por acá arribita en la etiqueta. Y es sobre la composición corporal. Una cosa es tener, no sé, 65 kilos de peso, ¿no? Pero la composición corporal indica que tienes más grasa que músculo, ¿no? Un ejemplo. O viceversa, puedes pesar 65 kilos, pero puedes tener más músculo que grasa, ¿sí? O sea, más cantidad de músculo y menos grasa. Esa es la composición corporal correcta que deberíamos de tener. Tener más músculo y tener la menor cantidad de grasa. En este caso, mi hermana es al revés. Tiene más grasa y no tiene tanto músculo. La idea de esto es hacer que su índice de grasa baje y su índice de masa muscular aumente. ¿Sale? Así es que les vamos a dejar la comparativa de las fotos de su primer día a este, que es el día número 7. Listo, hermanos y hermanas del fitness. Aquí ya estamos con su comidita. En esta ocasión hicimos atún. Como se puede ver,
con manzanita y arándanos. Y hicimos salchichas con avena, nopales y espinaca. ¿Sale? Está muy bien los macros, está muy bien la proteína, los carbos. Y la neta es que se ve bien rico. ¿Sale? Esta es la segunda comida. ¿Qué ingeriste en tu primer alimento? Mi primer alimento fue una malteada. Una malteadita. Tiene 9 gramos de proteína. Muy bien. Y la acompaño con avena, 6 cucharadas, que equivalen a ¿cuánto? 80 gramos. A 80 gramos de proteína. No, de avena. De avena, que diga. No, son 80 gramos de avena y de proteína en su desayuno. En su desayuno de proteína son aproximadamente unos 15 gramos aproximadamente. O sea, y ahorita en esta comida aproximadamente son unos 30, 40 gramos de proteína. ¿Sale? Ahorita les digo exactamente cuánto es, pero ese es mi análisis. Ahora sí, a lo que vinieron al video. Listo, ya tenemos el link cargado. Es que vamos a ver quién es el ganador. Diana González, la ganadora del sorteo. Muy bien, este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Muchas felicidades, Diana, por haber sido la ganadora. Te voy a contactar por Instagram. Así es que nos vemos en un próximo video. Chao.